Hola, ¿qué tal a todos, comunidad? ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto, qué gusto volverlos a saludar otra vez en este siguiente video de Power Automate. Ok, el día de ayer, pues subí un video justamente haciendo referencia a dos preguntas que iba a contestar. Lamentablemente, por temas tiempo, solo pude hacer uno. Esta vez me gustaría ir un poquito más al grano para contestar la segunda pregunta. Esta pregunta prácticamente lo que resuelve es lo siguiente. A ver, el usuario lo que quiere es básicamente obtener cierto contenido que le llega por correo electrónico y guardarlo o actualizarlo en una tarea de Planner. Después crear una carpeta en SharePoint, pero pues entiendo yo el verdadero reto de este usuario ha sido esta parte, porque un poco aquí lo describe, y es que el ejemplo de correo que siempre tiene es básicamente este que está aquí, y lo que él quiere obtener es este pedazo de código que está aquí, nada más, solo este pedazo de código. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Lo vamos a hacer básicamente utilizando expresiones, y lo demás es pues las acciones de nuestra excelente herramienta Power Automate. Entonces, vamos a ir rapidito. Listo, obviamente vamos a abrir Power Automate. Y como el usuario lo que está pidiendo es hacerlo desde un correo electrónico, es decir, cuando recibe un correo electrónico, por acá lo que tendremos que hacer es generar un flujo automated. Entonces vamos a darle clic acá en automated y le vamos a decir Outlook to Planner. Entonces, listo. ¿Cuál es el desencadenador? Desde luego es nuestro servicio de Outlook, porque es cuando recibamos un correo y entonces buscamos When a new email arrives. Says, when a new email arrives, something is going to happen. Entonces, aquí está, lo voy a recibir en la bandeja de entrada, no va a tener adjuntos ni nada más, solo un correo de texto plano. Lo que voy a hacer por aquí es básicamente utilizar un compose, y en este compose lo que voy a hacer es exponer el body o el contenido de este correo. Le voy a dar save. Y me voy a dirigir nuevamente por acá para copiar esto que está aquí. Entonces vamos a probar si este pedazo de código está funcionando. Bueno, más que de código, perdón, de flujo. Recuerden que aquí la idea es utilizar poco código con la Power Platform. Entonces vamos a desencadenar la acción. Voy a mi servicio de correo electrónico. Vamos a darle clic en nuevo mensaje. Lo sé, tengo varios mensajes ahí. Voy a reenviármelo a mí. Estoy utilizando la cuenta de Power automate@cristianabata.com. El asunto será email planner y después envío el contenido. Y entonces le digo enviar. Y el momento que me llegue el correo, debería también mi desencadenador empezar a funcionar. Espero que lo haga rápido. Ahí está. Y tengo el contenido aquí, básicamente todo el HTML que tiene ese correo electrónico. Si alguna vez se preguntaban cómo obtener el HTML de un correo, se los acabo de mostrar. Listo. Bueno, como ya tengo el HTML y sé que esto está funcionando, pues en realidad lo que yo quiero hacer es no utilizar esto, sino más bien quiero solo el texto. Y solo el texto se consigue con una acción llamada HTML to text. Entonces utilizo la acción HTML to text, escribo aquí el HTML que como ustedes vieron, pues lo que contiene eso es mi body y después aquí sí que voy a tener yo el texto. Vamos a hacer una pequeña prueba nada más utilizando la ejecución anterior para que ustedes vean que aquí ya voy a tener, upa, ¿qué pasó? HTML to text. Claro, perdón, me confundí. Este es el contenido de HTML, aquí está solo el texto. Entonces el texto plano dice esto, you receive, ta, 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 y es el código que el usuario quiere obtener. Ok, entonces, primer paso. Primer paso es utilizar y entender el concepto de la expresión last index of o la expresión index of. ¿Sí? Cualquiera de las dos son muy similares, solo que last index of lo que hace es obtenerme el último valor de pues la cadena de caracteres que yo requiera que haga la búsqueda, e index of lo que hace es mostrarme el primero, ¿sí? Vamos a hacer esto en un ejemplo tipo compose. Compose es nuestro mejor amigo y lo vamos a utilizar aquí. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero hacer una expresión y lo que quiero primero es pensar en la búsqueda, ¿sí? Vamos por acá. Yo quiero buscar un contenido dentro de toda esta cadena de caracteres, ¿sí? A todo esto se lo conoce como una cadena de caracteres.
o pues básicamente muchas palabras, es una cadena de caracteres. Y yo lo que quiero obtener es esto. Entonces, yo puedo mandarle a hacer una búsqueda para decirle exactamente, quiero que busques esto de aquí dentro de la cadena. ¿Y qué es lo que me va a servir? ¿Para qué me va a servir last index of? Para lo siguiente. Noten esto. Last index of. Bueno, puse solo last index of. Y después dentro de los parámetros, pues que me pide él, me dice que le pase un texto tipo string. ¿Cuál es mi texto? Texto tipo string. Pues básicamente mi salida anterior. Entonces yo voy a tomar el texto de HTML. Y después me dice search text, es decir, el texto a ser buscado. ¿Cuál va a ser el texto a ser buscado? Esta partecita que está acá. Y le digo, entre comillas, por favor, búscame eso. Entonces le digo control C y después simplemente le doy OK. Esto es un tip de usabilidad, digamos que a mí me funciona mucho darle control C para que no se borre. Pero bueno, ya depende mucho de cómo lo usen ustedes. Y ahora sí, vamos a ver, es momento de la verdad. Vamos a ver qué hace este amigo last index of. Entonces él se ejecuta correctamente, lo convierte a texto y después al hacer last index of, él me regresa un número, ¿sí? ¿Qué significa ese número? Ese número significa que yo me encuentro o que mi texto buscado se encuentra exactamente a los 35 caracteres desde el principio. Vamos a ver si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 con el espacio en blanco. Y después, en exactamente el carácter 36, se encuentra lo que yo estaba buscando. Vale, pero Cristian, ¿para qué hiciste esa búsqueda? No me sirve hasta el momento de mucho. Me estás dando simplemente dónde. ¿Cuál es la posición en la que se está ubicando ese texto al que yo quiero buscar? Y entonces, ¿para qué me sirve last index of? Entonces, por el momento, para obtener pues la posición, y eso es lo que hace last index of, obtener la posición. También pude haber utilizado index of y tiene que ser el mismo resultado. Vamos a ver si es verdad y no les estoy mintiendo. Index of. Entonces, yo le digo update a esto y si todo está bien. Voy a hacer el mismo test y debería ser la misma posición, ¿sí? Y exactamente es la posición 35. Cristian, es la misma posición. ¿En qué se diferencia? Es que last index of les había dicho, él busca básicamente cuál es la última búsqueda, por ejemplo, en toda su cadena de caracteres, cuál es el último registro que se ha encontrado. Por ejemplo, digamos que aquí yo le hago un last index of del carácter A. Él va a pasar por absolutamente todas las As que se encuentren dentro de esta cadena y me va a dar este último resultado, la posición de esta última A. Vamos a ver si es que eso es así. Entonces, en lugar de decirle RSX, le pongo A y le digo update. Ah, perdón. Si se actualizó, qué bueno. Vamos a hacer un test y vamos a ver ahora si es que mi valor cambió o no. Bueno, esto es por haberlo ejecutado rápido. No se preocupen que él sí se ejecutó. Es más, aquí aparece. Eso es un medio bug que tiene, o que al menos yo he visto que tiene contrato de ejecutarlo rápido. Ay, nuevamente. Para ejecutarlo así, lo que hago es volverlo a editar. No sé por qué cuando hago test me han empezado a aparecer esos mensajes, pero no es un error como tal. Entonces, miren, ahorita lo volví a ejecutar y ya funcionó. Bueno, sabrá por ahí Microsoft si ya lo corrige. Seguramente ya lo han reportado. Pero bueno, sigamos al ejemplo. Él me dice que pues está en la posición 5. Hizo un last index of de A y él empezó a buscar a 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eso significa que no encontró el last index of, sino que solo el index of y yo me estaba equivocando. Pero me sirve para darles el ejemplo. No se preocupe. Index of encontró la posición 5, ¿correcto? Entonces, index of encuentra el primer resultado y les indica cuál es la posición de la primera A en este caso que encontró. Veamos qué pasa cuando hace un last index of, ¿sí? Como no hice el cambio, ahí fue mi confusión. Entonces, control C, update, y ahora sí, vamos a ver cuál es el resultado de esta expresión. Entonces, ahora sí, dice 69. ¿Qué quiere decir? Que él pasó por todita las As que estaban aquí. Él encontró la primera en index of en la posición 5,
pero la última se encuentra en la posición 69, ¿sí? Así funciona, pues, IndexOf y funciona LastIndexOf. Recuerden, IndexOf para encontrar el primer resultado dentro de su búsqueda, el primero. LastIndexOf para encontrar el último resultado de su búsqueda. Porque cuando busqué RSX me dio lo mismo hacer LastIndexOf que IndexOf, porque solo existe un RSX dentro de toda esta cadena de caracteres, ¿sí? Y es por eso que aquí pude utilizar LastIndexOf o pude utilizar IndexOf. Cualquiera de los dos me sirve para poder hacer este ejemplo. Entonces es RSX, vamos a dejarlo como en la solución. Yo les sugería hacerlo con LastIndexOf. Entonces, LastIndexOf, y hasta aquí tenemos una parte de nuestra solución y tenemos un número. Cristian, ¿qué hago yo con ese número? Ese número hasta ahorita no me dice nada. Existe una expresión adicional que ya la vamos a ver en este preciso instante dentro de un nuevo compose que se llama substring, ¿sí? ¿Y para qué me sirve substring? Este tiene un concepto un poquito más abstracto quizá que el LastIndexOf y el IndexOf, y es que substring me permite extraer una pequeña parte de una cadena de caracteres. Entonces es justamente lo que el usuario necesita, extraer esta pequeña parte de la cadena de caracteres. Pero ¿cómo lo hace? Él necesita primero el texto. Entonces nosotros sabemos en dónde se encuentra el texto y el texto se encuentra aquí. Después, como siguiente parámetro, les dice un start index integer. ¿Qué significa eso? Que él necesita la posición de inicio de la cadena que quieren extraer. Y entonces nosotros sabemos que ese número, que es la posición, ya la tenemos en el compose anterior que se llama IndexOf. Mucho ojo aquí, yo ya tengo esa posición, ¿sí? Voy a regresar por acá otra vez porque se me perdió la expresión. Entonces, substring, ¿sí? Estábamos en el substring, necesitábamos el texto, coma, y ahora en este momento él me pedía la posición. Y esta posición es la que obtuve con LastIndexOf. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es agregar la salida de mi compose. Ya tengo la posición. Y ahora me dice length, es decir, cuál es la longitud que tiene la cadena que yo necesito extraer. Y eso lo hace a partir del número que ustedes le dieron aquí. Entonces él contó y en la posición 35 exactamente se empezaba pues nuestra cadena de caracteres. Y si nosotros queremos extraer toda esta partecita de acá, entonces necesito darle o decirle a mi Power Automate cuál es esta longitud, cuántos caracteres más él debe contar para extraerme solo este pedacito. Entonces digamos que aquí es un trabajo manual en este momento para que ustedes lo entiendan. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 caracteres a partir de que nuestro IndexOf encontró, pues que en esa posición se encontraba ese carácter y eso es lo que él necesita. Entonces, 11, ¿sí? Es un entero que necesita, pues, enviarse como 11. Yo le digo, ok, y vamos a ver si es que yo no estoy equivocado. Pues lo que debería pasar en este momento es que ya él me debería entregar solo este resultado. Veamos si no me equivoqué. Puede que sí. O puede que no. Veamos. Compose me dio un 35. Recuerden, era el index, LastIndexOf, que encontró este pedacito aquí, que aquí iniciaba. Entonces me dijo, esta es la posición 35, aquí inicia tu búsqueda. Y después le hicimos contar 11 en un substring. Y resulta que son exactamente desde la posición que comienza 11 caracteres más adelante el número que mi usuario estaba requiriendo. Y así, señoras y señores, funcionan combinados poderosísimos IndexOf, LastIndexOf y substring. Entonces ya tenemos el número. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Actualizar una tarea en Planner. Entonces, para ello deberemos tener un planner ya creado. Veamos si yo ya tengo uno creado, si no lo hacemos aquí rapidito. Y mientras se crea, les voy dando la explicación de qué es Planner. Planner en Office 365 es un aplicativo, bueno, es un servicio, porque todos estos son servicios que me sirven para poder gestionar el tiempo y las tareas dependiendo de los proyectos que tengo. Entonces, en este caso, se va a llamar Flujos Power Automate. Va a ser privado, le digo crear y lo que van a ver a continuación es la interfaz de Planner que puede adaptarse pues a cualquier metodología ágil y ustedes lo que ven acá son buckets o repositorios
Y el primero que tengo aquí por defecto es todo. Desde luego que lo puedo modificar. Aquí puedo poner cualquier nombre. Digamos que van a ser tareas Power Automate. ¿Sí? Y listo. Con eso ya tenemos un planner con un bucket, con un repositorio. Y ahora lo que necesitamos hacer por acá. Bueno, primero es guardar esto para que no se nos pierda. Y segundo, refrescar. ¿Por qué? Porque pues he hecho una creación de un recurso antes. A ver, después de haber creado mi flujo, es decir, yo lo tenía que haber tenido hecho antes para que mi flujo lo pueda leer. Entonces, acá lo que voy a hacer es planner y lo primero que necesito es hacer una creación de una tarea, desde luego. Entonces, él empieza a conectarse con mi servicio, por eso les decía que lo tenía que refrescar para que encuentre todos los planes que tengo. Dentro de ese create task, él me pide un group ID, listo. Él me pide un plan ID, listo. Él me pide un title. Yo le puedo decir, pues, correo, número. Y le vamos a poner aquí como contenido dinámico. Vamos a poner las tildes respectivas. Sí, porque hay que escribir bien. Recuerden, siempre hay que escribir bien. Número. Y después le voy a poner la salida de mi compose, que tendrá el código que hemos extraído del correo. Ahora un bucket ID, selecciono el bucket ID, le puedo dejar así porque estos no son requeridos, simplemente es un ejemplo. Y luego necesito hacer un planner, pero dentro de este planner necesito un update, ¿sí? Y el update es para actualizar mis detalles del planner. Entonces, si yo lo dejo así, él lo que va a hacer es crear aquí un plan, nada más súper simple. No, hagámoslo, hagámoslo, tengo tiempito. Igual no es que si es que es de 11 o 12 minutos, pues se van a enojar. Han visto videos de horas que he subido, entonces vamos a hacerlo ahí. Voy a hacer una ejecución anterior. Quiero que vean el proceso completo, ¿sí? Para que sepan exactamente qué estoy haciendo. Entonces él extrae las cosas y crea una tarea acá en Planner, que ya mismo va a aparecer, que tiene exactamente el codiguito como título que yo he extraído, ¿no? Que he extraído hace poco. Entonces, por aquí ya mismo debe llegar y si no llega le damos un refresh y aquí está. Esta es mi tarea creada. No tiene asignaciones, no tiene nada, pero pues ahí está mi tarea, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirve el update task details? Básicamente para que dentro de esta tarea, acá en la descripción, yo tenga pues un poco más de contenido. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente edito mi flujo y después ahora sí. Vamos a regresar. Planner. Y dentro de Planner yo tengo Update. Y dentro de Update dice Update Task. Pero no ese Update Task, sino Update Task Details. Entonces él me dice Unique Identifier of the Task. ¿En dónde encuentro eso? Eso lo tengo que hacer como un Custom Value y utilizar el ID que se creó de mi tarea anterior. Entonces selecciono mi contenido dinámico de ID. Y con eso él ya sabe a cuál poder hacer el update. Y en la descripción le voy a decir, este fue el código obtenido de mi correo electrónico. ¿Sí? Y después le digo dos puntos. Y aquí en contenido dinámico, pues el resultado de mi Compose 2, que es básicamente el que tiene el código. Entonces, hasta aquí le voy a dar un save. Pero me hace falta un detalle, por favor, cuando estén trabajando con dos acciones que tengan, pues, digamos que una continuidad, en este caso lo creo y luego lo actualizo, les pido por favor que se acuerden de siempre agregar este amigo que se llama Schedule, no, no se llama Schedule, se llama Delay. Y Delay lo que hace es esperar unos segunditos hasta que primero obviamente se cree la tarea y después esta se puede actualizar, porque de repente puede llegar a pasar que se ejecuta este, trata de ejecutarse este y les da un error. ¿Por qué? Porque todavía no se ha creado la tarea y él no sabe a quién hacer la asignación, ¿sí? Por favor, dejemos un delay. Así, pues esta es una duda muy común. De hecho, aquí yo ya al menos habré respondido unas 5 o 6 preguntas de lo que voy, de las más o menos 250, 230 me parece que ya he dejado, en el que este delay solventa prácticamente muchas de esas dudas. Y pues salva la vida muchísimo, ¿sí? Acuérdense del delay cuando son tareas, acciones de este tipo. Entonces, el mínimo que pueden hacer aquí es de 5 segundos, ¿sí? El mínimo que pueden hacerle esperar a su flujo es de 5 segundos. No intenten con uno, no intenten con dos ni con tres, les va a dar error.
confíen en mí. 5 segundos es lo que necesitan poner aquí. Vamos a darle clic acá donde dice test. Después yo voy a ejecutar nuevamente esto. Entonces estamos simulando que llegue el correo, pasa por la creación, ok, está haciendo un delay de 5 segundos, lo actualiza. Yo me vengo para acá a mi tareita, tengo ya una nueva, con la diferencia de que ahora ya tengo contenido dentro de los detalles y la otra tarea no tenía ningún contenido. Genial, genial, ¿verdad? A mí Power Automate por eso me sigue encantando y por eso es que estoy tan emocionado de seguir compartiendo cosas con ustedes. Lo hemos logrado y espero que este video, que quizás si es que se alargó un poquito más, les haya sido de muchísima utilidad. Como les dije, no quería dejarlos esperando mucho tiempo con el anterior video que subí. Este sí requiere un poquito más de tiempo, ustedes lo acaban de ver y espero pues de verdad que esto les pueda servir y puedan solventar muchas de sus dudas. De mi parte, como siempre, agradeciéndoles por seguirme, agradeciéndoles por la buena onda, agradeciéndoles por los comentarios siempre. ¿Qué más les puedo decir? Esta semana continúa la Power Platform. Para los que no se han registrado aún, me parece que todavía hay el chance para que no se pierdan esta semana, que hay mucho más contenido. Y pues de mi parte, pues despedirme agradeciéndoles otra vez. Siempre tengo palabras de gratitud con ustedes. Si es la primera vez que estás visitando mi canal, invitarte a que me lo hagas saber, pues registrándote, bueno, más que registrándote, dándole clic al subscribe, que es suscribirse, y con eso, pues te toma un segundito, te suscribes y me dices a mí que estás interesado en seguir recibiendo más contenido de mi parte. Pues listo, no es más. Que tengan un excelente día, tarde, a ver, mañana, día. Tarde o noche, dependiendo de la hora en la que hayan estado viendo este video. Mucha salud en estos tiempos y hasta la próxima.